El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, visitó el 11 de julio el acuartelamiento del cuerpo en Baeza, que fue ocupado por el personal del puesto competente en esa demarcación a finales del mes de mayo del pasado año 2012. Este acuartelamiento se ha construido sobre una parcela de propiedad estatal de más de 3.600 metros cuadrados y cuenta con dos edificios. Uno de ellos está destinado para las dependencias oficiales y el otro para 26 viviendas de uso del personal del puesto. El coste de las obras ascendió a una cantidad cercana a los 6 millones de euros. El puesto de Baeza cuenta con 61 componentes, repartidos en las especialidades de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Tráfico y la Plana Mayor de la compañía. Bienvenidos a las nuevas dependencias oficiales de la Guardia Civil en Baeza. Alocución del subdirector general de apoyo, excelentísimo señor teniente general don Francisco Gabella Maroto. Excelentísimo señor director general de la Guardia Civil. Excelentísimo señor general jefe de la zona de Andalucía. Ilustrísimo señor alcalde de la ciudad de Baeza. Ilustrísimo señor subdelegado del gobierno de la provincia de Jaén, guardias civiles, señoras y señores. Las características técnicas de la Casa Cuartel de Baeza que hoy visita nuestro director general son las siguientes. El inmueble tiene una superficie construida de 4.678 metros cuadrados, se asienta sobre un solar de 3.617 metros. De titularidad estatal y adscrito a la Dirección General de la Guardia Civil. El mismo lugar que anteriormente ocupaba el antiguo cuartel. El nuevo acuartelamiento está formado por dos edificios. Uno destinado a dependencias oficiales, con una superficie de 1.005 metros, y otro en el que se ubican 26 pabellones con 3.673 metros construidos. El garaje en planta baja cuenta con capacidad para 21 vehículos oficiales y plazas adicionales para vehículos particulares. Dispone de centro de detención con tres celdas y de cámaras de vigilancia. Tiene sistema de alarma de incendios y aparatos extintores, así como grupo electrógeno auxiliar. Las dependencias oficiales disponen de climatización mediante consolas en el techo. Tanto estas como las viviendas son accesibles para personas de movilidad reducida. Las plantas sótano de los edificios cuentan con sistemas de detección y extracción de CO2. La obra comenzó el 27 de abril de 2009 y fue recibida el 20 de diciembre de 2011.
ha sido realizada mediante encomienda a la empresa pública Traxa, financiada en su totalidad con créditos del Plan E. El coste total ha sido de 5.975.679 euros. En el acuartelamiento se ubican diversas unidades con una plantilla de 61 personas que han mejorado sustancialmente sus condiciones de trabajo y de vida, así como las posibilidades de atención a los ciudadanos. Labor en la que la Guardia Civil piensa permanecer en este edificio durante muchos años. Muchas gracias. Alocución del director general, excelentísimo señor don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río. El director general, en su discurso, ha dicho que el puesto de la Guardia Civil en esta localidad jienense representa el firme compromiso que tiene la institución con el conjunto de la sociedad española en general y con los vecinos de Jaén y Baeza en particular. General jefe de la zona de Andalucía, mi coronel, comisario, jefe de la Policía Municipal, alcalde de Úbeda, señoras y señores, guardias civiles, cuando se me planteó venir a inaugurar estas instalaciones, pues realmente lo tuve preguntado desde el principio. Estas son unas instalaciones que se iniciaron en el año 2009 con el gobierno anterior, que tuvo una inversión cercana a los 6 millones de euros y que se recibieron el pasado mes de mayo del año 2012. Y por lo tanto, lo que hay aquí es una muestra clara de que el Estado no es una máquina de tejer y destejer. Y que independientemente de estos puestos pasajeros que tenemos los políticos, en este caso concreto el director general, aquí lo que tiene que tener clara la sociedad española, y lo que tenéis que tener claro todos vosotros, es que al margen del color político de quien gobierna, España no se para, España sigue caminando y la Guardia Civil sigue al servicio de todos los españoles. Por eso no he querido inaugurar unas instalaciones que ya están siendo utilizadas, no he querido inaugurar unas instalaciones que en su momento tuvieron una importante cifra presupuestaria para que hoy podáis disfrutarlas, pero sí quiero hacer la primera visita como director general del cuerpo, al margen de quién sea yo, al margen del equipo que esté al frente y desde luego al margen de cualquier otra visita. Decía ahora en la Academia de Baeza, lo mismo que ayer en Valdemoro, lo mismo que hace unos días en Aranjuez, con la entrega de despachos de Zaragoza el pasado día 5 de julio, que la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son las instituciones mejor valoradas por todos los españoles. Y lo son por vuestro servicio permanente a la sociedad española. Y sobre todo lo son porque los españoles saben que tenéis una total independencia política y sindical a la hora de ejercer vuestra profesión. Y eso lo saben porque han recibido ayuda y sois pronóstico feliz para todos los españoles, independientemente de su sexo, de su raza, de su religión, de su color o militancia política, y desde luego siempre estáis al servicio de todos los españoles para ser pronóstico feliz para ellos. Y yo es lo que os pido, que sigáis siendo así, porque la sociedad española demuestra que confía y sabe en quién confía permanentemente en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en las Fuerzas Armadas y en este caso concreto, permitidme que aquí lo diga, en la Guardia Civil. Os animo a que sigáis por ese camino, os animo a que sigáis sirviendo a España, a nuestra patria, desde el convencimiento de que vais a ser reales a vuestro juramento o promesa a la bandera y de que tenéis por delante una función fundamental que todos los españoles valoran, aunque en ocasiones os creáis que la gente no sabe lo que hacéis. Desde las agrupaciones de tráfico vigilando las carreteras, desde las montañas, desde la mar, desde las unidades de seguridad ciudadana o desde donde quiera que estéis, los ciudadanos saben que estáis a su servicio. Y lo saben porque además entregáis, muchos compañeros vuestros han entregado su vida como motoristas en las carreteras, como rescate en las montañas, han entregado sus vidas en misiones internacionales, en Afganistán, en misiones muy importantes de carácter internacional y desde luego también han entregado sus vidas defendiendo la democracia, la paz y la estabilidad social en el País Vasco y en todos aquellos puntos donde desgraciadamente hemos sufrido atentados terroristas. Yo os invito a que sigáis haciendo lo mismo y que no miréis quién está al frente del cuerpo. Simplemente sepáis que es un representante más del Estado dispuesto a continuar la senda que se inauguró en 1860-44 por el Duque de Ahumar. Hoy ya estáis disfrutando de unas instalaciones que vienen a formar parte de esos 1976 puestos que tenemos desplegados por toda la geografía española.
más de 2.000 instalaciones, más de 37.000 casas cuartel que hay disparadas por España, y un total de 8.100 municipios aproximadamente. Aquí hoy estamos visitando unas de las más modernas instalaciones que tenemos. Es importante saber que la Guardia Civil, además de lo que os he dicho, vertebra el territorio nacional, porque estáis desplegados por toda España, desde Galicia a Cataluña, desde el País Vasco a Canarias, desde Baleares a Extremadura. Plagáis, inundáis de vuestros uniformes verdes el territorio nacional y enarboláis la bandera de España, esa que acoge a todos los españoles, independientemente de la comunidad autónoma en la que se encuentran, englobáis, acogéis y defendéis a todo el que lo necesita. Estamos inaugurando por primera vez, visitando por primera vez estas instalaciones que vienen a demostrar que la modernización de la Guardia Civil, independientemente de que sea lenta o más rápida, independientemente de la situación económica que viva el país, sigue progresando y sigue haciéndolo a ritmos diferentes, como ritmos distintos en la economía de España, dependiendo de los momentos en los que vivamos. Por eso os felicito, les doy la enhorabuena y desde luego os pido que sigáis trabajando como lo venís haciendo hasta ahora. Es innecesario hacerlo, pero es necesario reconocerlo. Y por eso yo, como vuestro director general, os puedo decir que estoy orgulloso de serlo, el tiempo que Dios me permita seguir siendo, y desde luego tener muy claro que como español estaré orgulloso y agradecido eternamente a quienes con tanto orgullo y honor vestís el uniforme verde. A partir de hoy, esta primera visita lo único que hace es corroborar que la Guardia Civil está en buen estado de salud, que la Guardia Civil está permanentemente al servicio de España, que la Guardia Civil, como dice vuestro himno, prevalece para nosotros el orden y la ley. Y eso es lo que os hace grandes, vuestra historia es lo que os hace grandes, y sin duda, con vosotros en vuestros puestos, seguiréis escribiendo páginas muy importantes y muy nobles para la Guardia Civil, que es tanto como decir para la Guardia Civil, para España y para todo el pueblo español. Muchas gracias, enhorabuena y a seguir trabajando. A continuación, se efectuará visita a las nuevas dependencias oficiales. Muchas gracias por su asistencia. Será el papel que se utiliza en la mayoría de los medios.